¿Usted piensa que un brujo o santero sería capaz de vengarse de su propio cliente? Acompáñeme para ver qué es lo que en esta ocasión la señora Verónica, la ex bruja, nos revelará. Destruyendo trabajos de brujería, venganzas, maldiciones y amarras. ¿Basura acá, señora Verónica? Sí, pero aquí entre toda esta basura vas a ver que voy a encontrar un trabajo, brujería. Señora Verónica, muchos elementos veo que se encontró en este trabajo de brujería. ¿A quién va dirigido? Mira, por la fotografía que veo que es de una mujer a una mujer. Y estoy viendo, mira, que es un trabajo negro destructor, o sea, es un trabajo de venganza. ¿Pero por qué la bruja le va a hacer este daño a esta persona? Porque ella no cumplió el trato, no cumplió el contrato. Porque cuando tú vas con un brujo a pedir un trabajo de brujería, firmas un contrato de obedecer al pie de la letra lo que la persona te está mandando y a pagar lo que se te pidió. ¿Cómo considera entonces que está esta mujer? Pues mira, al ver que se trabajó con la Santa Muerte, hay vela. La vela negra es destrucción total. Esta mujer, así como ves todos esos cráneos, ella está teniendo sueños con puros cráneos, con esqueletos. Ella ya está ahorita volviendo, ya está hasta loca, ya que está internada en un manicomio. Hablemos entonces de los elementos. Aparte de esa vela negra, veo muchas calaveras. ¿Por qué usar una naranjada? Porque te das cuenta, esa naranja es como que es la que tiene vida en todos esos cráneos. Entonces, esa naranjada, así está ella, ya su sangre le corre al 100, ya está volviendo loco. Ya su cráneo, ya su cabeza, ya son puras alucinaciones con esqueletos. ¿Y ese frasquito como perfume, qué es eso? Ese es aceite de la Santa Muerte. ¿Y eso cómo lo consiguen? Es porque te digo que todos estos elementos salieron ya de un centro, de la bruja. Ya la bruja todo esto lo consigue. Y allá son elementos que ella tiene preparados, presentados a la Santa Muerte. ¿Y las monedas, señora Verónica? Es porque, ¿ves la moneda? Supuestamente aquí los amuletos, también esa moneda es la moneda china. Y las otras monedas es el precio más bajo, el que es son centavos. Así dejan a esta mujer también desempleada. ¿Cuánto tiempo cree usted que tiene este trabajo de estar tirado aquí? Mira, no tiene mucho, porque yo veo que todo está intacto, no lo ha tocado ni el agua. Aquí quizá hasta una semana es la que tiene. ¿Y por qué dejar ese trabajo a la orilla de este río donde hay basura, piedras? Porque así está esta persona. Esta mujer ya la tienen aquí en la orilla. Así son personas que tú ves que están con una depresión, así como está el lugar sucio. Así son personas que se vienen a estas orillas y solo piensan en la muerte, quizás hasta echarse en esta agua sucia, porque así son sus lágrimas ya de tristeza, miseria, suciedad. ¿Cuánto entonces cree que pagaría esta mujer, la víctima, a la bruja cuando fue a pedirle un trabajo? Pues ella pagó aquí hasta unos 5,000, 6,000 dólares, porque cada amuleto allá le costaba 1,500, entre 20 hasta 1,500 cada amuleto y cada limpia y leída de cartas. Pero como ella ya no tuvo quizá para pagar o no quiso continuar el tratamiento, entonces ya termina así. Señora Verónica, ¿qué puede hacer usted en estos momentos para que esta mujer sea liberada? Mira, yo voy a hacer una oración y voy a poner las gotas del jugo de uva, que significa la sangre del Señor Jesús, y así voy a deshacer este trabajo de brujería. En el nombre del Señor Jesús, mi Dios, yo te pido que así como caen, mi Dios, estas gotas de jugo de uva, que significa tu sangre preciosa en la cruz, mi Padre, yo deshago este trabajo de brujería, mi Dios, y yo determino que estas víctimas sean libres a través de mi fe, en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios.
¿Qué considera que pasó en la mente, en el cuerpo de esta mujer cuando usted estaba realizando la oración? Mira, por la oración que yo hice, ya los efectos que tenía este trabajo de brujería ya desaparecieron de la víctima. ¿Pero qué tiene que hacer esa persona para que sea libre completamente? Mira, es donde yo invito a las personas que usen su fe y busquen la ayuda en el Dios vivo y poderoso y crean que Él existe, porque como te das cuenta, existen los refuerzos. ¿Y si ella no busca la ayuda que usted sugiere, qué puede pasar con ella? Pues lamentablemente la muerte, porque cuando se trabaja con la Santa Muerte, ella es muy celosa y como se le entregó esta vida, terminan quitándose la vida. Es muy curioso, ¿no, señora Verónica, que hay personas que asisten a los brujos, van a los brujos para vengarse de otras personas, pero no se imaginan de que ellos mismos pueden terminar siendo víctimas de trabajos de brujería como estos, ¿no? Si usted se ha identificado con los síntomas que mencionó en esta ocasión la señora Verónica, la ex bruja, no dude en marcar al número de teléfono que aparece en este momento en pantalla para que reciba esa ayuda que tanto necesita. Nos vemos en un próximo reportaje de La Ex Bruja Revela. Olá, que tal? Amigo, amiga, nós outros estamos aqui para ajudar a você, independente se você é católico, se você é crente de uma igreja ou não. Como você mirou, senhora Verônica, falando, isso é forte, porque quizás você já buscou um brujo para desacer na bruxaria. Você já buscou na bruxa e sua vida empiorou. E aí está o resultado de pessoas que buscam os brujos e que quando querem parar, os brujos fazem brujeria em contra delas pessoas. Aí está, fotos, amuletos. E quantas não são as pessoas que neste momento, quizás como você agora, está sofrendo com dolores em seu corpo, problemas em sua família, problemas de se relacionar-se com sua pareja. E estes problemas são a causa de brujerias. Causa de buscar os brujos, porque a pessoa que foi embrujada é já pensa assim, eu vou buscar um brujo para ser uma límpia, e aí as coisas começam a empiorar. Nós outros vamos mostrar a todos vocês nesta programação de que Deus ele está mostrando a você, amigo, amiga, que sua vida é já pode cambiar. Pastor Braia, nós outros temos pessoas que são vítimas de bruxaria e pessoas que buscam a los brujos para ser bruxaria. Tanto a pessoa que recebeu na bruxaria como na pessoa que buscou a um brujo pensando, não, eu quero ser feliz com minha pareja, eu vou ser uma bruxaria, todas estas pessoas estão aí com mal em la vida. E tanto é que nós outros miramos, como a senhora Verônica acabou de falar agora, quando a pessoa invoca a estes espíritos, a vida dela nunca mais é a mesma, a não ser que haja busque a presença de Deus. Que tal? Que tal, pastor Adalberto? Assim é, porque quando esta pessoa busca estes lugares, há uma abertura de seu corpo para permitir que estes males agora tenham contato com esta pessoa. E tendo contato, pastor Adalberto, certamente estes espíritos malignos, eles fazem o trabalho de destruição para destruir, como bíblicamente vemos que Jesus disse que o mal vino para três coisas, pastor Adalberto: roubar, matar e destruir. De pronto, han sido estas coisas que han acontecido em la vida desta pessoa que nos vê agora, perdido a paz, ha perdido a saúde, se sente com ganas de morir. São todos síntomas provocados por mal. Pero quando ella se acerca a Deus, pastor Adalberto, estos males são vencidos. E se você, quizás, você está passando por problemas porque foi vítima ou você buscou um brujo? Então, se você tem alguns destes síntomas que vamos poner aqui em la pantalla, dois ou mais, me gostaria que vocês nos marcaram a hora, ok? Aí está na pantalla. Síntomas de danho espiritual. Mira sombras. Dois, escute a vozes. Três, hormigamentos. Quatro, salação. Cinco, vida amarrada. Seis, nervosismo. Sete, depressão. Oito, temblores no corpo. Nove,
pesadez en los hombros, 10, enfermedad sin causa, 11, enfriamiento o alejamiento, 12, pichazos en el cuerpo y 13, encontró cosas tiradas, ejemplo, huevos, veladoras, tierra y muñecos. Estamos aquí para ayudar a usted. Si usted tiene 2 o 3 de esta lista, márquenos ahora y podemos ayudar. Pastor Brian, dame por favor el teléfono y también si usted tiene preguntas para a ex-bruja, Pastor Marcos va a estar aquí haciendo preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, envíe esta pregunta para ex-bruja y vamos a estar aquí ayudando. Pastor Brian. Claro que sí, Pastor Adalberto. Amigo, amiga, si usted se ha identificado con algunos de estos síntomas, ahora mismo usted puede recoger su teléfono, llamarnos 619-231-1657. Atención, si usted tiene estos síntomas, puede llamarnos ahora porque nosotros le vamos a ayudar. Y si usted tiene preguntas a Sora Verónica, ahí está la foto de ella, ¿ok? Mire aí esta persona que vamos poner aqui, ella sofreu, ella tenía muchos de estos problemas aquí, de esta lista aquí, pero cuando ella llegó a nuestro templo, ella fue cambiada, a vida dela foi transformada. Mira aqui, ó, Sora Cláudia, ela sofria com medo, audição de vozes e pensamentos de suicídio. Acompanhe. Mi nombre es Claudia Zavala y yo fui víctima de brujería. La señora Claudia no sabía que habían personas que le tenían tanta envidia al punto de querer verla muerta. En comida me hicieron la brujería, yo no sabía, no me di cuenta. Entonces yo empecé a visitar personas que sabían de esas situaciones y fue como me enteré que por medio de un alimento me habían dado pues a comer brujería, lo que querían era que yo muriera. Enfermara, pues totalmente que desapareciera de esta vida. Empecé a tener sangrados abundantes que me duraron hasta una semana. Me empecé a sentir muy débil de mi salud. A veces no quería levantarme porque me sentía muy cansada, muy débil, pero era a causa del sangrado que yo tenía. Empecé a visitar al médico y el médico me dijo que tenía miomas y que tenía que retirarme la matriz y los ovarios porque tenía miomas. Eran causa de los sangrados que yo tenía que me estaban debilitando. Cuando creía que había encontrado la solución a todos sus males, su salud empeoró y cayó en un pozo oscuro. A causa de esa situación, a mí me recomendaron unas personas que hacían, según sanación, por medio de invocaciones espirituales. Entonces yo empecé a acudir, pero en lugar de mejorar, empecé a deprimirme más, a enfermarme más. En ese lugar donde yo acudí, me hacían círculos de fuego, me ponían en medio y hacían unas invocaciones. Aparentemente nombraban a Dios, pero yo no sentía mejorías. Iba cayendo y también me daban amuletos, pero tampoco. O sea, fui cayendo más profundo, profundo, en lugar de mejorar. También empecé a sentir que alguien me seguía. Oía voces que me decían, mátate, mátate, nadie te quiere. Inclusive me decía esa voz, mátate, llévate a tus hijos porque tú los trajiste, te los tienes que llevar. Yo sentí esa voz es alguien que me perseguía. No había nadie, pero yo sentía que me perseguían. Yo sentía mucho miedo, dejé de bañarme, no quería levantarme, no quería comer. Y fue una situación muy, muy triste, muy difícil, muy fuerte para mí. Nada le resultaba bien. Estaba muy afectada en su salud, física y espiritual. Toda su vida iba de mal en peor. Mi corazón se empezó a llenar de angustia, de desesperación, de desesperanza. No había ya nada por qué vivir. Yo sentía como que mi alma gritaba, pero no había respuesta para mi alma, para mi dolor. Y toda esta situación me lleva a tomar una decisión drástica, quitarme la vida. Tuve 2 intentos de suicidio. Pero una madrugada, cuando no podía dormir, encontró la luz que la iba a llevar a una sanación completa. Después de tanta desesperación, un día viendo la televisión, porque yo tenía insomnio, y veía la televisión y el programa vi del Templo de los Milagros, invitaciones.
Y yo acudí y desde ahí Dios me recibió porque nunca había sentido lo que sentí cuando llegué. Desde el día que yo llegué, para mí fue nueva vida, ganas de volver a vivir. Fue como empecé a luchar los viernes por mi liberación, los domingos en la búsqueda del Espíritu Santo. Y fue así como fue restaurada mi vida. Ahora mi salud está muy bien, no tengo ninguna enfermedad, estoy muy sana, a tal grado que los médicos se quedaron sorprendidos porque pues no hubo necesidad de que me operaran, de que me quitaran la matriz, los ovarios, no hubo necesidad. Para mí fue un auténtico encuentro con Dios, de decir aquí estoy, todo está bien, y es que así fue como fui sanada. Su vida está completamente transformada. Una nueva historia está viviendo la señora Claudia Zavala. Hoy estoy totalmente sanada. Desaparecieron los miomas, desaparecieron los sangrados, desapareció la debilidad que yo sentía y no hubo necesidad. También la inflamación que yo tenía, que parecía que estaba embarazada, desapareció. Entonces ya empecé a hacer mi vida normal, pero una vida diferente, totalmente feliz, transformada, sana y muy feliz. Hoy en día mi vida espiritual está muy en paz. Ya no hay esos tormentos de persecución, de que oía las voces, de que decían que me matara, y ya no existe. Acabó eso, y esa depresión, esa angustia, esa soledad que yo tenía desapareció completamente. Para mí el Espíritu Santo significa amor, protección, libertad. Todo para mí, el Espíritu Santo es todo para mí, y Él me guarda, Él me protege de todo mal. Donde quiera que yo voy, Él está conmigo. Atención, para usted que vive en el área de San Diego, le invitamos a participar en una de nuestras iglesias cerca de usted. En nuestra sede regional en San Diego, en el 2130 Market Street, esquina con la calle 22. En San Isidro, en el 601 y San Isidro Boulevard, en la Plaza El Toreador. En National City, en el 1136 East 18th Street, esquina con la Avenida L. En City Heights, en el 3721 University Avenue, entre la calle 37 y 38. Y en Chula Vista, en el 1236 Hilltop Drive, entre la Oxford y Palomar. En El Cajón, en el 329 Ben Houghton Avenue, entre la Lexington y Palm. Nuestros templos están abiertos todos los días con horarios convenientes para usted. Para más información, llame al 1-619-231-1657.